correcta. Venimos a criar acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Y en esa Argentina todos tienen lugar. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Vamos a hacer ese país. Se lo debo a Calibrao y ustedes se lo deben a sus hijos. Y todos tenemos que hacer ese país. Soy la Argentina de un veredicto claro que dice cambiemos. Cambiemos en el mejor sentido. Que dice cambiemos. Terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro, porque la realidad, lo que Argentina se dio cuenta, era que el cambio éramos nosotros, no ellos. Nosotros somos el cambio. Vamos a trabajar todo lo que haga falta. Vamos a empezar ahora una etapa nueva, que es lo que queda de la elección. Los que están intranquilos, que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. A los que se fueron a dormir, les pido por favor, o a los que recomendaron que se vayan a dormir, les pido por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme. La Argentina hoy está pariendo otro país, yo estoy seguro de eso. Empezó a parir otro país. Y en ese país, que es el país del que hablaba Cristina días atrás en Rosario, el único trabajo que tenemos Cristina y yo, Axel, Sergio, Máximo, Verónica y cada gobernador como Juan, es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido. Nada hubiera sido posible, ni esta unidad que hoy tenemos, que como yo siempre decía, que estemos unidos es una condición necesaria para ganar y la historia demostró que estaba en lo cierto. Eso no hubiera sido posible sin la grandeza, sin la generosidad y sin la capacidad de estadista que tiene Cristina, que vio cuál era el momento y vio lo que había que hacer. Raúl Alfonsín decía que la ética de la solidaridad debe gobernar a la política. Nadie que haga política puede desatender lo que supone que uno de cada tres argentinos sea pobre y que uno de cada dos chicos sea pobre. Vamos a trabajar para terminar con la pobreza, pero vamos a terminar con la pobreza abriendo las fábricas, dando trabajo, volviendo a producir y poniendo en marcha la economía argentina.